Hello, hello. Good evening. Good evening. Hi, class. Who is the teacher? ¿Quién es la teacher? Hi, class. Good Hi, evening. teacher. Okay. I don't know what's going on with my camera today. Gusto de ver. Reconozco muchos nombres. Veo esas fotitos. Hi, teacher. Hi, nice to see you. Vamos a ver. Miren, si mi cámara empieza a fallar, no le presten atención, ¿ok? Good folks. I don't know what's going on. Veamos si puedo arreglar eso ahorita. Hi, nice to see you. Veo ahí, reconozco algunos. Ingrid, Juan David, Milagros, Hi, teacher. Brandon. Hi, teacher. Hi. Wilbur, por ahí. Hi, class. How are you today? Let me see if I can fix my camera. Creo que Zoom no quiere dar clases ahora. Mi cámara había estado sin uso por casi un mes. So, let me see. Sí, Es la primera clase, se perdona, teacher. ¿verdad? Sí. Eso aplica los viernes también. Es viernes, dicen algunos. Es jueves. So, here we go. Ah, no, I don't know what's going on. Bien, ya lo vamos a encender. Look what we have for today. 8 y 4. Sí, vamos a tratar de igual. Aprovechar todo el tiempo posible. Estaba finalizando el grupo anterior, así que sí, siempre voy a tratar pues de ingresar exactamente a las 8 en punto, pero si no podemos, un minutito más que le quite a. El grupo siguiente no va a haber problema, pero ustedes siempre tendrán su clase de 60 minutos, ¿ok? Okay. No, no, no. Ok, how many students? ¿Cuántos tengo ya? Tengo 21, 21 students. Quiero ver, 23, wow, muy puntuales. 24. Yeah, you already have, no, 23. Bien, lo primero que hacemos es pedirle sus cámaras encendidas, porfa. Vamos a. Ok, a revisar el chat. Ese es el. ¿Qué nivel vamos ya? Principiante 1, ¿verdad? No, No, principiante teacher. tres. Come on, Please, teacher. Level please, principiante. please. Y yo lo estuve en el principiante 1 alguno y me Yes, decían, teacher, no, teacher, yo no voy a continuar, muy difícil. Ya van por el 3, los felicito. Igual a los que no los he tenido aún. Hi, welcome. Bienvenidos al principiante número 3. Este módulo, pues, igual vamos a tratar de interactuar bastante, de que se lleven aprendizaje nuevo, que ustedes, pues, interactúen con sus compañeros. Tanto con la plataforma, en los grupos breakout rooms que hacemos también acá, para que podamos practicar el inglés. Be honest, ¿cuántos practicaron su inglés en vacación? ¿Cuántos? Did you practice? yes. You did, excellent, Juan David. Who else? Yes. ¿Quién más practicó? Por lo menos decir Merry Christmas. No, Okay. I'm happy New Happy Year. New Year. Por lo menos eso que hayan practicado, ¿no? ¿Qué más practicaron? Nada más. Want the tamales. I want chupupusas, two tamales. I want some turkey. No, no practicaron más class. Come on. Entonces aquí van a practicar todo lo que no practicaron en diciembre, ¿ok? So, there we go. Aprovechemos ahí el tiempo. Bien, para los que no me conocen, voy a pues presentarme. Algunos ya me conocen de módulos anteriores. Cámaras encendidas. Hasta ahorita no tengo más que a Andrea. Andrea con su justificación que no puede encender su cámara en este momento. Andrea Castaneda y de ahí nadie más. ¿Okay? Así que encendamos sus cámaras para poder pues dar inicio a la clase. Here we go. En mi caso, no, no pude arreglar la cámara. I don't know what's going on. Saben que no solo a mí me estaba pasando en el módulo anterior. Ok, Fernando José no tiene cámara en este momento. So, here we go. Look at my information that we have here. Aquí está mi información, los que no me conocen, chicos.
Un gusto tenerlos en este módulo. Mi nombre es Carmen Elena Argueta Villegas. Pueden llamarme teacher. Teacher Carmen, teacher Elena, que es creo que lo más usual para mí. Casi todos me conocen por Elena, Elena Argueta. Licenciada en idioma inglés, graduada de la Universidad del Salvador. ¿Okay? Y estamos no solo con la licenciatura en idioma inglés, sino pues también siempre tratando de aprender un poco más con diplomados y poniéndolo pues en práctica también en las clases de inglés de acá. Ya experiencia laboral de casi 13 años, poco tiempo, ¿verdad? Pero he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes lugares y en esta oportunidad estamos acá en Regal International en inglés corporativo. Así que estamos en el módulo de principiante número 3. Ahí está mi información para los que no me conocen, ¿ok? Siempre con la plataforma tenemos las mismas indicaciones que los módulos anteriores. Si hay alguien, pues, que es primera vez que se une a nuestros cursos de inglés, aquí están. Tenemos tareas y evaluaciones en estas 4 semanas que vamos a estar juntos. Recuerden que se nos solicita de parte de INSAFOR el 80% en promedio de tareas y evaluaciones también de asistencia, pero yo creo que podemos dar el 100%, ¿ok? No es nada imposible, podemos obtener el 100% en promedio. Todas las tareas que son evaluadas se encuentran en la plataforma. ¿Tomaron ya el tiempo ustedes, no sé, de ingresar a la plataforma? ¿Revisaron si tienen ya su módulo de principiante 3 asignado o no? ¿Alguien que haya tenido problemas? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, todo tranquilo. Ok, muy bien. Entonces ahí pueden revisar ya las 5 secciones del principiante 3. Con respecto a las actividades de clase, esas son actividades formativas, no son evaluadas, pero sí muy necesarias para hacer correcciones en pronunciación, en vocabulario, o para igual practicar conversaciones y ahí aprendemos ambos, ¿verdad? Tanto el maestro como ustedes como estudiantes. Todos los temas que vayamos desarrollando en clases, de igual manera vamos a ir completando en plataforma, ¿ok? Siempre se envía semanalmente el informe de las actividades que están completas en la plataforma. Con respecto al material de apoyo, siempre les comparto en WhatsApp. Ustedes también veo que interactúan en los chats de WhatsApp, pues dando sus aportes en contenidos, videos que encuentran sobre el tema de la clase, alguna imagen o post que encuentran ustedes en las redes sociales, también lo pueden compartir en los chats. Con las normas de convivencia, creo que ya trabajamos con estas normas en clases anteriores, pero muy importante tener el botón silencio siempre para evitar alguna interferencia en la clase, evitar si vengo desde mi trabajo o en el transporte público muchas veces y se me olvida apagar mi micrófono, interrumpir ahí a los compañeros y que se me distraigan totalmente y nos salgamos del tema. Así que el botón silencio es de mucha ayuda. What else do we have? Let me see. La asistencia siempre la voy a estar chequeando en los primeros minutos de la clase. Por favor, si tenemos problemas de ingresar a tiempo, informemos en el chat de WhatsApp para saber qué compañeros no están con nosotros y las razones por las que no se han unido a la clase. ¿Ok? Nombre completo al ingresar a la sesión siempre es necesario para cuando se haga pues la revisión de la asistencia a diario, sepamos de que ustedes son los que han estado conectados. Cámara encendida, en mi caso sí estoy teniendo problemas, prometo revisar y ya mañana estar al 100% lista con mi cámara encendida en clase, ¿ok? En su caso, igual, justificarme si su cámara va a estar apagada, pero es necesario que todos tengamos la cámara encendida para
poder interactuar, ¿ok? Que no estemos hablando con una pantalla, sino que yo pueda ver a mis compañeros, ver la manera que ellos se expresan en inglés y que podamos, pues, interactuar como que estuviéramos en una clase presencial. Participación activa. ¿Qué se refiere a la participación activa? ¿Quién me ayuda con dándome, pues, una ilustración? ¿A qué se refiere la participación activa? Son aquellas personas que aportan a la clase para que se pueda entender mejor un tema. Ok. Y pueda tener actividad con los compañeros para que así, o sea, los compañeros puedan salir de alguna duda. Ok, me parece muy bien. Siempre es bueno que ustedes estén listos para participar y no que se vea que los estoy forzando a que participen, ¿ok? Es mejor de que vayamos quitándonos el miedo. Todos estamos en el mismo nivel. Todos estamos iniciando el módulo 3, el principiante. Puede ser que algunos tengan mayor conocimiento en el inglés, pero acá todos vamos a ir en el mismo contenido a la misma vez. No voy a tener dos grupos, solo voy a dividir los que van más avanzados y los que les cuesta. No, todos estamos igual, así que no tengan miedo de participar. La corrección es parte del proceso, ¿ok? Así que así vamos a ir participando en nuestra clase de inglés. En el caso de los chats, tenemos el chat de WhatsApp y el chat de Zoom. No sé si ya todos están en el chat de WhatsApp. Se les compartió, se les envió, creo que por correo, el enlace directo al chat. ¿Cuántos están ya? Y si no, pues se los comparto en este momento. En este momento en el chat, quiero ver, habemos. Si no, pues vamos a estar enviándoles el enlace para que puedan unirse. ¿Qué más? Hacer el uso correcto de los chats. Recuerden que es bien importante que interactuemos de la manera correcta en los chats y no que estemos compartiendo TikToks, memes que tal vez a veces no tienen que ver con el contenido del curso. Sí lo podemos 33 hacer. personas ahí en el chat. Ok, perfecto. Pero a veces, pues, eso causa en algunas personas molestia. Ay, no, teacher, yo no quiero estar recibiendo stickers, no quiero estar recibiendo cosas que no tengan que ver con la clase. Entonces, limitémonos a interactuar usando, pues, el contenido que hayamos visto en la clase o haciendo las consultas a sus compañeros sobre el tema que hayamos visto, ¿ok? El chat de Zoom también es bien útil para mí durante la clase porque el de WhatsApp muchas veces me distraigo y soy honesta, no tengo el teléfono a la mano y olvido chequearlo a cada momento. Así que usemos ambos chats para interactuar. Levantar la mano, tenemos la opción de la mano virtual levantada, veamos. Cambié de cámara, tal vez me funciona. Ok, hagamos el ejercicio ahorita, todos con su mano levantada, ¿sí? Raise your hand, no literal, sino aquí en Zoom, ¿ok? Para que veamos quién le cuesta hacerlo todavía y le podamos indicar cómo se hace, ¿sí no? Ahí estamos. Ah, ok, y veo a varios ya con su mano levantada. ¿Quién más? ¿Quién tiene problemas para levantar su mano? ¿Todos pudieron? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos nosotros a hacer alguna consulta, pues, en la clase, hagámoslo, porque muchas veces solo dicen, yo, teacher, yo no puedo saber, todavía no reconozco todas las voces, no recuerdo todos los nombres en las primeras sesiones, así que se puede dar el malentendido que la teacher no me hace caso a mí, no me presta atención. Y quizás no es eso, solo que cuando estamos compartiendo pantalla, logro ver tres o cuatro cámaras activas, así que por eso siempre hagan eso, levantar su mano virtual. Ya pueden bajarlas, ya vi que varios pudieron levantar su mano virtual. Ok, siempre mantengamos el respeto en la clase para que ninguno de nuestros compañeros pues se vaya a sentir ofendido. ofendido, ¿sí? Porque pasa muchas veces. Quizás no lo hacen los compañeros con
con ese propósito, ¿verdad? Tal vez quiero apoyar a mis compañeros, pero sí, mantengamos siempre el respeto y tratémonos pues con cariño, ¿verdad? No andemos ahí poniendo sobrenombres o haciendo pues comentarios que no tienen que ver con la clase o con el tema. You know what? Cambié de cámara y tampoco funcionó. I don't know Teacher, what happened. tiene que resetear la cuestión de la computadora para que Ay, le no, vuelva a funcionar. no. No, no lo voy a hacer porque me toma casi 5 minutos y no quiero perder ningún minuto con ustedes. Asistencia. Por lo menos 80% de asistencia a las clases. ¿Cuántas clases tenemos en el módulo? ¿Quién recuerda? ¿Cuántas clases tenemos? 16, creo que son. 16, exactamente. Entonces, asistencia al 80% de las clases. Si van a faltar alguna clase o es que de verdad es una emergencia, notifiquemos en el chat de WhatsApp. Pero se ha dado los casos muchas veces de que tienen plataforma completa al 100%, pero no tienen el 80% de asistencia a las clases. Entonces, lastimosamente, se pierde la beca por falta de asistencia. Entonces, no es la idea de que ustedes pierdan, pues, la asistencia, perdón, el módulo por las inasistencia. El inicio de clases. Ahora es con ¿qué fecha es ahora? Okay, nuts. Las cámaras no funcionan. Hoy es 18 y vamos a finalizar hasta el 9 de febrero. Tengamos en cuenta que como iniciamos un día miércoles, no estuvimos en clases lunes ni martes, lo cual se va a estar reponiendo este viernes y el siguiente viernes, ¿ok? Este Okay. viernes hay clase y el siguiente también. Ya semana 3 y semana 4 lo desarrollamos con normalidad de lunes a jueves. Vamos a estar trabajando con los ejercicios de plataforma también en clase muchas veces. Aquí está lo esperado, el avance esperado en plataforma. Sección 1 y 2, semana 1. En el caso de semana 2 tenemos el midterm exam y la sección 3, semana 3, avanzamos con los ejercicios de la semana 4, de la sección 4, I'm sorry, y del 50% de las 5, para que en nuestra última semana solo nos quedemos con la mitad de la sección 5 y el final exam y podamos dar por concluida esa semana. Con todas las actividades que tenemos en plataforma. Con las reglas de clases, ahí están en inglés. Keep cameras on all the time. En caso de que no funcione, justifiquemos. Speak English. Ya vamos por el principiante 3. Usemos todo lo que aprendimos ya en los módulos anteriores. Speak English, please. Participate. Be on time in every class. Remember to mute your microphone. To help each other and to ask for help. Si no entiendo algo, pregunten, pregunten en el chat, consulten con sus compañeros o pregúntenme directamente a mí, aquí en la clase o también, pues ahí estamos en el chat grupal. ¿Ok? So, class, para no perder más tiempo, A22, vamos a irnos ya a la sección número 1. Section number 1. What is the title of section number 1? ¿Cómo se llama la sección número 1? What is the title of section number 1? Look. What are you going to do? Exactly. What are you going to do? Y para iniciar la sección número 1, we are going to be practicing some vocabulary about months and dates. Months and dates. Class. Aquí vamos a empezar. How many months are there in a year? ¿Cuántos meses hay en el año? How many months do we have? 12 meses. 12. 12 months. How about days in the week? 7 days. We have 7 days in the week. So, 12 months, 7 days. And what is the meaning of date? ¿Qué significa date in English? What is this in English? Diez.
Not really. Fecha. Días sería days. Oh, perdón. Ajá. Ah, datos. Not really. No sería datos. No. Sería fechas. Fecha. Fecha. Muy bien. Ajá. Esta palabra también se utiliza para hacer referencia a una cita. Tengo una cita con un chico este sábado. I have a date. I have a date with a guy this Saturday. Entonces, no se traduce como tengo una fecha, no, tengo una cita. Entonces, por si llegan a ver esa palabra, significa cita, pero en este contexto es fecha, date. So, what are we going to use to express the date? ¿Qué necesito para expresar las fechas? Look. Months and dates. Okay. So, así vamos a dar inicio a nuestra primer clase. Class number one. Section number one. Okay. Let's go to the platform right now. Vamos a la plataforma clase. Here we go. Tal vez en esta clase no nos va a quedar tiempo de presentarnos, pero lo vamos a hacer mañana, ¿ok? Second class of this course. Before we go to the platform, I am going to check the attendance list. Si escuchan su nombre, me dicen here or present. Okay. Okay. En esta clase los voy a leer completo. Si hay alguna corrección que hacer, me indican. Las siguientes clases ya solo leo un nombre o un apellido para no perder, pues, más de 5 minutos en la asistencia. Right. So, Alejandra Sofía Vázquez Cárcamo. Present. Okay. Aleida Samira Guadalupe Melgar de Portillo. Presente. Ok, Aleida, Andrea Giselle, o Giselle, Andrea Giselle Castaneda Martín. Presente, Miss. Ok, Andrea es Giselle o Giselle? Giselle. Giselle, ok, en su caso Giselle. That's right. Ok. Just give me a second. Andrea Stephanie Moreno Cárcamo. Present. Ok. Azucena Abigail Pérez Flores. Azucena Abigail Pérez Flores. Brandon Steven Gómez Hernández. Present, teacher. Ok, Steven. Brian Ismael Claros Montoya. Present, teacher. There we go. Damaris Claribel Molina Cerros. Damaris Claribel. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Okay. Fernando José Martínez Chávez. Present. There we go. Evel Virginia Tobar de Castaneda. Evel, teacher. Okay. Pronuncie bien su nombre. Hevel. 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 Ah, okay. Ingrid Marisela Flores Ramírez. Here, teacher. Okay. Excellent. Irving Alexander Herrera Rodríguez. Present, teacher. Okay. Jacqueline Vanessa García Sánchez. Present. There we go. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. Okay. Jesús de los Ángeles Enríquez Orellana. Present, teacher. There we go. José Stanley Cortés Rivera. José Stanley Cortés Rivera. Juan David Madrid Meléndez. Present, teacher. Okay.
Catherine Giselle Bonilla Oliver. Present teacher. ¿Es Giselle o Giselle? Giselle. Giselle también, muy bien. Sí. Lorena de los Ángeles Mengíbar de Najarro. Present teacher. Ok, there we go. Luis Ernesto Cibrián Montoya. Present teacher. Ok. María José Najarro Mengíbar. Present teacher. There we go. Marlene Elizabeth Lemus de Alvarenga. Present teacher. Ok, Marlene. Milagro de la Paz Jiménez Quintanilla. I'm here, miss. Ok, Milagro. Mirna Janet Rivas Ramírez. Present. Excellent, Mirna. Natalie Cristiana Roque González. Cristina, teacher, presente. Aquí dice Cristiana, ¿sabes? Por eso sí lo leo tal cual, por eso sí hay correcciones. Cristiana. Sí, Cristina. Cristina, no Cristiana. Muy bien. René Giovanni Martínez Aguilar. I'm here, teacher. Ok, René. Sandra Elizabeth Coreas Quintanilla. Present, teacher. There we go. Sandra Elizabeth Rivas Portillo. Present, teacher. Ok, tengo dos Sandra Elizabeth. Muy bien. Wilber Samuel Díaz Mendoza. Present. Ok, Wilber. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿Alguien que necesite corrección en su nombre? ¿Estamos bien con la pronunciación de su nombre incluso? ¿Yes? Okay. En el chat le están hablando, teacher. Which one here? Azucena. Azucena, right? Azucena, ok, here we go. Bien, mientras vemos el video voy a probar nuevamente con mi cámara. But right now, let's go to the platform. We are going to watch the first video. Look what we have here, section number one. What is the title of section number one? What are you going to do? Okay. What is the objective for the first topic? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quién me ayuda a leer? The objective. It's right here. Who can read this? Volunteer. By the end of this class, you will learn the month and date. Additionally, you will learn to about birthday. Okay. Aquí hay un error. Learn about birthday. By the end of this class, you will learn months and dates. We are going to practice pronunciation. Okay. About birth dates, we are going to be practicing about this information tomorrow. Okay, not today. So here we go. Van a ver la pronunciación de los meses and dates. Cuando se refiere a date, we are referring to los días del mes, en este caso los 31 días, but in this case, about ordinal numbers, números ordinales. Mañana también practicamos about ordinal numbers. So here we go, listen. My birthday is on April 5th. Hi everyone, in this class you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Dates. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth. Tenth. 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th,
18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. Okay, we're going to stop to here express this video because we're going to be practicing with this information later on. So let's move on. Look at the presentation that I have here, because we are going to be covering this information, meeting class. Tenemos acá this information, the date in English, the date in English. We are making a comparison right here between American English and British English. ¿Cuál estamos aprendiendo nosotros? American or British English? American English. American, right. Vamos a enfocarnos acá. Okay. As you may see, we are making reference between written and spoken English. Cuando lo hablamos y cuando lo escribimos. Acá pueden pues notar algo, ya lo voy a explicar. ¿Qué necesitamos para las fechas en inglés? First, we need to have this month, or month at the beginning, and after that we have the day. Mes, día, o mes y la fecha en específico. Okay? This is for written English, right? For spoken English, we have the same. Siempre tenemos acá el mismo orden cuando lo estamos leyendo. Mes y la fecha. ¿Cómo expresamos la fecha? Usando números ordinales, ordinal numbers, okay? So tomorrow we are going to make like a deep reinforcement on this topic. March 7th. Remember that we always use ordinal numbers for the date in spoken English. Acá dice para las fechas cuando lo estamos hablando, but not really. Ambas ocasiones, para inglés escrito and spoken English, we are going to use ordinal numbers. He visto varias personas en sitios web o en libros incluso, que hay personas que no escriben el número ordinal, sino que lo escriben en la forma de números cardinales, ¿ok? Lo cual, pues, estaba también leyendo que es correcto. Pero cuando se habla, sí tenemos que pronunciarlo con número ordinal. Pero mi recomendación es, en ambas ocasiones, tanto escrito como hablado, tenemos que usar ordinal numbers, ¿ok? So we always use ordinal numbers. Months are always, or they are always written using capital letters. Class, what is the meaning of capital letter? What is that in English? ¿Qué significa capital letters? What is that? Capital letters is mayúscula. Mayúscula, muy bien. En este caso es la mayúscula inicial. Siempre iniciamos escribiendo el día y el mes utilizando capital letters. ¿Será que en español hacemos lo mismo? No. ¿Ponemos mayúscula al inicio? Not really. Pero en inglés sí lo hacemos. So, this is not correct. Okay. Because we don't have the capital letter at the beginning. But in this case, the second example, yes. This is the correct way of writing months and days. Recuerden, no solo los meses, también los días.
How about years? Whenever we express the date, we usually or we normally pronounce by dividing into two parts. Así leemos los años, dividiéndoles en dos partes. In this case, take a look at this example. We say 1984. Okay. So, ¿cómo pregunto en inglés qué fecha es ahora? ¿Qué fecha es ahora? ¿Cómo pregunto eso en inglés? ¿Qué fecha es ahora? How do we say qué fecha es ahora? How do you say qué fecha o qué día es ahora? What day is today? What day is today? There we go. Thank you. Look, what date is it today? ¿Qué fecha es ahora? What date is it today? ¿Qué fecha es ahora? What day is it today? Tenemos dos formas de expresar las fechas. De acuerdo a la información presentada, the first one, we are going to express the month and day, we are going to express the date. For example, what day is it today, class? ¿Qué fecha es ahora? January 18th. Or we can also have like the complete form. Tenemos la forma completa de expresar las fechas en inglés. For example, today is it Monday today? Is it Tuesday today? Or what day is it today, class? ¿Qué día es ahora? Oh, Wednesday, muy bien. Un día o una palabra muy utilizada recientemente, ¿verdad? Wednesday, Wednesday. Wednesday, January 18th. 2023, right? This is the complete form. So, veo que también a Juan David le está fallando la cámara, ¿verdad? No sé qué será. ¿Qué le pasa a Zoom ahora? De verdad que sí. Estoy reiniciándola y no funciona. A mí también me está fallando. ¿Qué será, Sandra? ¿Será que no quiere las cámaras ahorita estar en Zoom? Sí, creo que sí. Hay problemitas con la red. Puede ser. Sí, primera vez que me da problema la cámara, pero ahí estamos, chicos. Miren, la forma completa. El día, mes, la fecha en específico y el año. We have the day. After that, we have the month, including the date. And at the end, we are going to have the year. Okay? Remember, we need to include commas. We have one comma after the day and we have one before the year. Siempre es necesario escribir las dos comas, ¿ok? Recuerden si estamos escribiendo la fecha completa entre comas. So, teacher, si no quiero que se me olvide cómo escribo esto, pongámoslo así. Primero van las letras o las palabras, en este caso, día y mes. Y al final dejamos los números. 18th, 2023. Recuerden ese orden para no equivocarnos o no estar dudando de cómo escribir las fechas en inglés. Right. Questions about this. Preguntas hasta este punto. Questions. Let me listen to you. No questions. Teacher, ¿algún truco para la cuestión de la pronunciación de la TH al final para los números ordinarios? Porque, claro. o sea, siento que cuando se pronuncia, no, yo casi no distingo, por así decirlo, el TH al final. Ok, tomorrow, in tomorrow's class, nos vamos a tomar ese tiempo para los ordinal numbers. Remember, pronunciation is very important. Si no pronunciamos bien, se puede dar una confusión. ¿Ok? Entre números ordinales y cardinales, porque la pronunciación es muy similar. So, yeah, of course, we are going to have some tips for tomorrow. ¿Ok? Prepositions. Tenemos dos preposiciones de tiempo. Two prepositions of time whenever we want to talk about dates. Take a look at the first one. On.
the preposition on. We are going to use the preposition on para ser específicos en los días de la semana. Whenever we are talking about specific days or whenever we are talking about holidays, for example. Hablamos de una celebración, Christmas, St. Valentine, St. Patrick's Day, Independence Day, fechas en específico. ¿Look? Es como decir en ese día. En ajá, ese. Pero es exacta información precisa, no en general. Mm-hmm. When are you going to have your English classes? ¿Cuándo van a tener sus clases de inglés? Oh, on Monday, on Tuesdays, on Wednesdays, on specific, okay? Si hacemos referencia a días, por ejemplo, vamos a tener 4 martes una actividad. Digo, on mon, 4 martes, dije, ¿verdad? Oh, yeah. Solo lo pluralizamos al final. On Tuesdays, los martes, los miércoles, on Wednesdays, los sábados, on Saturdays. Okay. ¿Cuándo descansas de las clases de inglés? Ah, oh, on Sundays, on Saturdays. Solo pluralizamos, ¿ok? Preposiciones para fechas específicas. When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday class? ¿Utilizamos on or in? ¿Qué piensan? On. Mm-hmm. Because we are being specific. Hey, when is your birthday? On July 18th. Porque estoy siendo específico. ¿Cuándo es tu cumpleaños? In July. Miren el segundo ejemplo. ¿Estoy siendo específica en el segundo ejemplo? No. No, en el mes de julio. Oh, in July. Okay. So, así pueden distinguir. Specific information on. General information in. When is your birthday? My birthday is in January. No sabemos qué día de enero. In January. Para hablar de las seasons, ¿se acuerdan de las estaciones del año? How many seasons do we have? ¿Cuántas estaciones tenemos? How many seasons? 4. 4? Okay. I always go to the beach in summer. ¿Para qué más ocupo in? Whenever I'm talking about years. America was discovered in 1492. Mm-hmm. ¿Cuánto dura una actividad? Hey, it will be ready in 20 minutes. Estará listo en 20 minutos. Centuries. Life was different in the 15th century. What is the meaning of century, class? What is this? 100 años. Mm-hmm. Siglos. Oh, okay, ahí estamos. There we go. So, in and on. Questions about this. Con esta información, preguntas. Ya vimos cómo es información general. Okay? In and on, el orden de la fecha, cómo pregunto la fecha, cómo preguntamos la fecha en inglés, class. How do you say, qué fecha es ahora? Y quiero que alguien más participe. Milagro ya dijo cómo. ¿Quién tomó nota? How do you say, qué fecha es ahora? Just want. Lorena, sé que quiere participar. Lorena. Go ahead, please. A ella le iba a decir. Ajá. Le di la intención de encender su micrófono. How do you say? ¿Qué fecha la es? Manita. Okay. January 18. Okay. But how do you ask? ¿Cómo preguntamos, Lorena? What day is today? Okay. What day? What day is it today? Muy bien. Mm-hmm. What day? Recuerden, is it? Unamos las la pronunciación. What day is it today? Is it?
Y no vayan a confundir preguntando what day. Existe también esta pregunta. What day is it? Today. ¿A qué hace referencia cuando digo what day? Y cuando pregunto what date? ¿Qué fecha? La primera es para fecha. Preguntar qué. ¿Qué día, día es ahora clase? What day is it today? ¿Qué día es ahora clase? Today is Wednesday. Wednesday, January 8th. Ahí no puedo dar Wednesday, January 18th. No, porque solo me están preguntando Wednesday. Por el día. Ah, today is Wednesday. What date is it today? Ah, en la segunda sí, ya entra el mes. Entra la fecha en específico. Y el año incluso, si lo queremos incluir. What date is it today? Okay. Today is Wednesday, January 18th, 2023. Right? ¿Ven la diferencia? Tell me. Y en el segundo ejemplo, se podría tomar como una cuestión de que dos ejecutivos están preguntando, o sea, ¿qué cita o qué reunión hay ahora en ese término? Not really. Porque aquí ocupamos what. Sería diferente la redacción de la pregunta. Tal vez sería what day. Do we have today? ¿Qué cita tenemos ahora? So, no. What day is it today? Esto se hace referencia a fecha. Okay. Okay. So, recuerden la pronunciación day, date. Para que si escuchan ambas, no se confundan. Okay. Day and date. So, let's continue. Here we go. ¿Copiaron eso o estaban copiando todavía? Did you copy that? Ok, wow, nos quedan 10 minutos. Time flies. Qué rápido se va nuestra clase. Sí, siempre sucede eso. Yeah, right, siempre me pasa. Pronunciation. We really need to make emphasis in pronunciation. Remember, as I mentioned before, ya se lo dije, months of the year, they are going to start with a capital letter, siempre con mayúscula inicial. So, this is not correct. But this is correct. En español es correcto, sin minúscula. Creo que también en francés tienen la misma regla. Mayúscula, pues inicial. En español no la tenemos. Okay? So, pronunciation. Look what we have here. Si vemos nuestros micrófonos, no tengan miedo de equivocarse. Here we go. January. January. One more time. January. Aquí suben aquí. January. February. Oh, excellent. February. February. March. March. Oh, mero. Acuérdense esta. La March. March. Solo que en el caso de March de Homero no es March. ¿Cómo se llama ella? March. Ajá, miren el sonido diferente sería el del final. March. Ajá. Sería como la SH para nosotros. Suena más suave. La CH es más suave y esta es más fuerte, la SH. March. Muy bien. May. May. June. June. June.
July. 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 Julie sería el nombre de la persona. July es el mes. July. July. August. Mire, se unen esos dos sonidos. August. ¿Qué pasa al final? August. Es la oclusividad de la T, ¿verdad? La T tiene que sonar. August. August. September. September. October. Oktoberfest, dicen. Oye, November. November. December. Quiero que noten algo acá. This one. Esta A. Y esta. Tienen un sonido como que fuera una E. January. Miren el caso de mayo, May. January, February, May. Okay, ¿cuáles son los más fáciles para ustedes? The easiest one. September, October, November, December. Right, así que estos los ponemos acá porque es muy fácil. Practiquemos los más difíciles. Yeah. January. July suena como nombre de chucho. July. Está chido el nombre para poner un peso. July suena nombre de chucha. July, okay. July. Date quieto, July. July, no. Papá fuera, July. July. Exclusiva en inglés, dicen. July. July. So let's teacher, listen. Yeah, tell me. I have a question. Go ahead, please. Diga. December se pronuncia December o December. December. Suena como también. December. Vaya, vamos a irnos a la plataforma para que puedan escucharlo de el audio, ¿ok? Solo escuchamos este del año ahorita. Here we go. Okay. Micrófonos January. Apagados. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Oigan, December. Otra vez, let's listen again. Okay. December. Dates. January. February. March. April. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. I guess we are missing. Nos faltan los días de la semana. Yeah, we still have 3 minutes. Como 4 minutos nos quedan. Vámonos a los días de la semana. Days of the week. ¿Cuáles son los días de la semana? You can tell me. No sé, teacher, no me los puedo decir. Ajá, go ahead, please. Les escucho. Monday. Yes. Tuesday. Friday. Saturday. Sunday. Vale, escribámoslos, don't worry. Monday. Tuesday. Miércoles. Wednesday.
Wednesday. Jueves. Wednesday. Thursday. What do they have in common? ¿Qué tienen en común? Day. Day. All of them are going to finish with day. Day. So, Monday. Tuesday. Ese sí, miren, aunque se escriba Wednesday. No, pero se pronuncia Wednesday. Es como que estos dos sonidos prevalecen. Friday. Acuérdense de Black Friday. Friday, Saturday, and Sunday. Okay, what day? Oigan, what day is it today? It's Wednesday. ¿Qué preposición ocuparíamos? In or on? On. On. ¿Se acuerdan? On. On, porque no estamos siendo específicos. Así que, perdón. Sí, es específico. Exacto. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. That's it. Questions about this. Preguntas. Aquí nos quedamos ahora. Classes over. Quedan unos minutitos. Dígame. Teacher, y en el caso de los días de la semana, no lleva la capital letter. Yes, we have it. Look, tenemos aquí la capital letter. Lo mismo aplica para meses y para los días. Monday, sí. Siempre. Ok. Otra pregunta, questions. ¿Qué más? Si no, les pregunto antes de irnos, how do you say this one in English? ¿Cómo pronuncian esta? Quiero ver si se acuerdan. This one. May. Muy bien. This one. July. This one. January. Oh, great pronunciation. January. Muy bien. ¿Y este? How about this one? No questions, okay. It's clear. Tal vez me logran ver. Sí. Vamos a continuar mañana. Recuerden practicar en plataforma. Practice pronunciation. Mañana nos enfocamos en los números, en las fechas específicas. Desde el primero hasta el 31. ¿Cómo expresamos eso en inglés? Okay. Nice to see you or nice to meet you. Para los que no me conocían, ahí estamos. Teacher. Es un placer para ustedes haberme visto de nuevo. Ya, claro. Placer para ustedes haberme visto. Ay, no. Chicos, un gusto verlos y conocerlos también. Así que continuamos mañana. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Bye.